niña que se encuentra en terapia intensiva con estatus epiléptico, que viene de la población de Arque. También es un paciente escolar, pues que también se remitió con una demora aproximada de 7 horas. ¿Va a tener que pasar los bloqueos? Supongo que sí, desde Arque hasta aquí, sí. ¿Qué refieren los familiares o el personal de ambulancia? Los familiares no me han referido nada a esos detalles de bloqueos, y más no solamente la parte médica nos comenta, ¿no? ¿Está en terapia intensiva? Sí, se encuentra en terapia intensiva. ¿A qué se debe esta situación, doctor? ¿Por qué ha sido usada en primera instancia? ¿Qué enfermedad presentaba? Ha llegado con una crisis convulsiva, ¿no? Se está averiguando cuál ha sido la causa de la crisis convulsiva. De un adolescente de 13 años que en fecha 23 tuvo un accidente en la región de Villa Tunari dentro de una moto, porque pretendían pasar algunos puntos de bloqueo, ¿no? Producto de ello se produce este accidente que le ocasiona un TEC grave. Es en ese sentido que hay que remarcar, penosamente, después de más de 30 horas, llega acá al hospital, el día ya 24 en la madrugada, donde de manera inmediata en el hospital del niño ha sido ingresada a quirófano. Le han hecho una cirugía craneana para poder liberar la compresión producto del golpe. Fue ingresada también a terapia intensiva pediátrica y actualmente se encuentra en salas de neurocirugía con un cuadro de evolución que está siendo monitoreado por personal médico de acá del Hospital del Niño.